Para mí el mindfulness es una manera de vivir la vida con más quietud y sobre todo más paz interior. Mindfulness es algo que yo iba buscando y no sabía exactamente qué iba buscando. Yo tenía un vacío, digamos, espiritual, algo que me faltaba. Pues yo he hecho deporte, pero realmente hay cosas que iban más allá, ¿no? En la parte de la mente, ¿no? Y siempre mi mente ha ido a 100 por hora por cómo está la sociedad montada, de que hay que hacer multitarea y hay que hacer mil cosas a la vez. Y realmente lo que me di cuenta que nadie era feliz, ¿no? Estábamos abrumados por todas las cosas que había que hacer. Entonces iba buscando ese parón, esa reflexión, y gracias a... Pues a través de internet encontré a Ramón, a lo que es la IPSU, y tuve la suerte, pues, de identificarme totalmente en el mensaje que daba la escuela de meditación, y me sentí muy contento. Y a partir de ahí ya empecé las enseñanzas y hasta hoy. El mindfulness para mí, al igual que trabajamos el cuerpo, el gimnasio para sentirnos bien, son técnicas que te ayuden a trabajar la mente para sentirte bien, para vivir en el aquí y en el ahora. Además, la meditación consigue una interiorización que te hace sentir bien, que te hace sentirte en paz y que provoca en ti bienestar y logras conocerte más. Es mi vida. Es una actitud ante las circunstancias que vivo y ha sido una herramienta muy importante en mi vida, pues para salir del pozo, ¿no? Donde yo llegué a estar, ¿no? Y bueno, la tengo tan integrada en mí que yo no podría vivir sin el mindfulness o meditación. Es una palabra que se utiliza, actualmente se utiliza mucho para definir un poco las prácticas que nos llevan a vivir el aquí y el ahora. Pues para mí ha sido y es la manera de parar. Es la herramienta que me ha puesto la vida ahí en medio para que aprenda a parar, a respirar y a bajar la intensidad de los pensamientos. Un despertar. Es una técnica, simplemente, no más, de que ayuda a alcanzar uno de los objetivos de la gran meditación, que es la atención plena. El mindfulness no es más que una técnica más. El mindfulness es una palabra un poquito así como muy de moda, ¿no? Y a veces saca un poco del sentido y de contexto lo que realmente puede llegar a ser. El mindfulness no es más que para mí un estado de conciencia, un estado en la vida en el que eres capaz de estar atento, de estar sintiendo, percibiendo las cosas tal como son, sin juicio, sin pensamiento que lo contamina. El mindfulness para mí es, si hiciéramos así como una traducción muy traducción, sin alma, ¿no? Sería como la cabeza llena de nada o la cabeza vacía. Entonces esto podría decir que es complicado, pero yo lo que digo es que no es. Entonces el mindfulness es una práctica que lo que nos ayuda es a centrar la mente en el momento presente. Entonces, por eso decimos que tenemos la cabeza llena de nada, pero realmente tenemos la cabeza o la mente enfocada en lo que estamos haciendo, o lo que estamos oliendo, o lo que estamos comiendo, y entonces eso hace que solo tengamos una cosa, o que estemos mucho tiempo en ese preciso instante. El mindfulness es una técnica de meditación que pues utilizamos para entrenar la mente a estar en el presente sin juzgarlo. Estamos muy acostumbrados a como
a pensar que lo que está sucediendo en el momento actual pues tendría que ser de otra manera. Puedo decir que es casi que mi religión, mindfulness, meditación, atención plena, estar hoy de momento intentando vivir cada momento y no en el pasado o en lo que proyectas en el futuro. Pues el mindfulness o la meditación, para mí meditar es entrar en un estado de recogimiento que nos permite conectar con mi esencia, me permite conectar con mi esencia, y de ahí surge una conciencia que me ayuda a observar desde la quietud, desde el silencio, y bueno, y permitir que surja lo que tenga que surgir sin juzgarlo y simplemente observarlo y estar en ese estado de quietud. Pues la meditación, bueno, es como unas herramientas que te llevan poco a poco a eso, a estar presente. Para mí la meditación es todo, es vivir el presente, estar en el aquí y ahora, fluir con la vida, fluir con confianza por la vida. Ponerte en el ahora, sentirte muy bien, es un bienestar, son técnicas que te llevan a estar muy a gusto, muy tranquilo, más atento a dónde estás, más entero contigo mismo, te ayudan a estar íntegro, a dormir mejor, bueno, infinidad de cosas. Bueno, para mí el mindfulness es una herramienta con la que vivir más plenamente tu día, ser más consciente de cada instante de lo que estés haciendo. Pues para mí el mindfulness me concentra y sobre todo me ayuda a prestar atención al momento del instante, ya. Entonces con esto conseguimos vivir la vida más plenamente. El mindfulness pues es un conjunto de técnicas para entrenar la mente y para enseñarte lo que es la atención plena, llegar a la atención plena, que es dejar la mente vacía de pensamientos y de juicios. Pues mira, fue una coincidencia, fue casualidad. Un compañero de trabajo me invitó a una charla, una reunión donde se hizo una meditación guiada. Y bueno, me gustó un montón, me encantó. Y entonces digo, bueno, esto tengo yo que hacerlo en casa. Pero claro, en casa no era igual porque era una meditación guiada, no era como la meditación. Y bueno, pues a partir de ahí me puse a buscar. Empecé a preguntar y digo, bueno, ¿dónde quiero aprender a meditar? Y de esa forma empecé. Pues me llevó una enfermedad y sí, es así, me llevó el cáncer y ha sido una herramienta brutal, brutal, sí. Me llevó el tener que parar de repente y decir, jo, ¿y yo ahora qué hago con todas estas emociones y estas sensaciones y este desborde que tengo de todo en mi vida, en mi física y psicológicamente? Bueno, yo crecí en una familia muy espiritual y siempre formando parte activa de una parroquia muy alternativa, si quieres. O sea, era todo como muy... sed buenos y ya está, y vivir un poco el estilo de Jesús. Entonces ahí teníamos ya como un maestro. Y cuando salí de mi casa, de mi barrio, de mi parroquia, me faltaba, al cabo de un año de estar fuera, que te dedicas ya a trabajar, a disfrutar, a vivir la vida, me di cuenta como que estoy como un poco vacía, ¿no? Estoy como para mí todo el rato, porque yo había crecido siempre en una comunidad, siempre para afuera. Y entonces... una compañera me comentó algo de meditación. Yo no conocía nada de la religión católica. Hoy en día en España no se enseña meditación como tal.
como la conocemos nosotros. Entonces fui a... Me habló de un retiro, yo andaba un poco perdidina, quiero hacer algo, buscaba voluntariado y tal, y de pronto me habló de un retiro de meditación y yoga, y claro, descubrí lo que a lo mejor había vislumbrado de pequeña en alguna oración interna o alguna vez de estas que te pones a rezar en casa, que era como estar, o sea, no te sientes separada del resto, y entonces... Ahí fue la primera vez que yo me fui a un retiro de meditación y yoga, que era muy light, muy pues, en contacto con la naturaleza, cuando después de dos o tres meditaciones me di cuenta de que, jolín, esto ya me suena. Había meditado hace unos 15 años, empecé con la meditación, lo que ocurre que realmente no seguía ninguna metodología, entonces no podía obtener todos los resultados que ahora sí que obtengo. Bueno, hace muchos años. Ahora tengo 52 años y creo que yo debería tener por aquel entonces 16 o 17 años, debería estar haciendo segundo o tercero de BUP, ahora muy bien no recuerdo, y participé en un retiro espiritual que organizaban unos jesuitas en Manresa. Y en plena adolescencia tuve la suerte de que un jesuita que había estado en contacto pues con toda la espiritualidad oriental y por tanto había estado mucho tiempo en el Tíbet, en la India, etc., pues se dedicaba a enseñar meditación. Entonces en la escuela donde yo estudiaba pues bueno, tuvimos la suerte de que nos llevaron a hacer esta especie de retiro, dile como quieras, pues para adolescentes, y este, entre otros profesores, tuvimos a este, y nos enseñó a meditar. A mí aquello me sorprendió tan enormemente que realmente me transformó la vida y se me quedó para siempre ese gusanillo de que aquello era fantástico. Y precisamente por eso, porque lo viví en primera persona, una de las cosas que yo siempre defiendo y que practico y que de hecho hago, pues es difundir la meditación para adolescentes. Yo hace como unos 4 años largos, 5, que conocí a Toñi y aprendí con ella las técnicas. Y antes sí había intentado, digo intentado porque no había un hábito de meditación. Las clases de yoga me iniciaron en lo que era la meditación, mi formación juvenil y adolescente también por el lado cristiano me llevaban por ese camino espiritual, ¿no? Pero realmente hasta que no empecé a practicar las técnicas de la IFSU, no creé el hábito. Bueno, debido a los efectos de un tratamiento por una enfermedad que me quedé muy, muy, muy descolocada, todo el organismo se quedó muy mal, entonces yo allí sufría, pero no sufrir de mente, de cuando estás muy triste, todo eso también lo pasé en su momento, por supuesto, ¿sí? Pero en ese momento donde yo decidí aprender a meditar, fue cuando, a consecuencia de todo el tratamiento del cáncer, que te quedas muy, muy descolocado. Toda la química que tienes en tu cuerpo te dificulta muchas cosas. Una de ellas es la claridad mental, porque estás todavía muy intoxicado. Y entonces esto me afectaba mucho en el sueño. Yo no podía descansar. Me despertaba por la noche muchísimas veces. Y durante el día pues era difícil. Pues el cansancio, los calores, el ansia ya de vivir como una persona sana o como yo vivía antes y ver que no. Entonces habían ahí varios factores, ¿no? Pero el que más me podía en ese momento fue el de no dormir, no descansar. Entonces yo recuerdo que vi en una sala de Cambrils, de un compañero que ahora es profesor también, Joan, que hacían una conferencia. Era una sala, bar musical, bueno, hacían de todo, teatro. Y entonces el título de esa conferencia era Dios es ateo. Entonces yo vi eso y digo, Dios es ateo.
Vamos a ver, ¿cómo que Dios es ateo? ¿Pero eso de qué va? ¿Te niegas a ti mismo? ¿Cómo va la cosa? Pero tuve mucha curiosidad, llamé a una amiga y ese mismo día, era un viernes, nos fuimos para allá. Y allí conocí a Ramón Leonato. Y en una esquinita del bar, que éramos ahí como 4 o 5, con un pizarrín de esos Veleda. Y ahí empezó a hacernos una conferencia sobre Dios. Pero claro, mi concepto de Dios era el católico, el señor de la barba blanca, y en el que yo por supuesto no creía, ni nada de eso. Entonces claro, el Dios que él me presentó era otro Dios. Aún así, yo tuve rechazo con esa palabra durante meses. Pero lo curioso fue que nos explicó un montón de cosas del universo, de, bueno, de dónde venimos, de la teoría del hilito. O sea, era muy mental. Y parece que eso me dio como, ostras, aquí no estamos todo el día levitando, no estamos todo el día no sé qué. O sea, me interesó, lo encontré muy interesante. Y resulta que al día siguiente, ese fin de semana, hacían un curso, él había venido a Tarragona, en el Ashram de Riudoms, y hacían un curso intensivo. Y para allá que me fui. Estuve todo el sábado, con mucha dificultad, porque tenía dificultad para mantenerme erguida muchas horas, para poder estar concentrada muchas horas, para poder seguir el ritmo de los chants. Lo pasé mal. El domingo volví. Y entonces, hablando con Ramón y contándole un poco mi desespero, porque estaba ya en no puedo, no puedo, necesito dormir, necesito descansar, se me caen las cosas, no sé dónde estoy, me dijo, mira, si tú te subes al Ashram, a la Peral, Asturias, me dice, yo esto en, no sé si me dijo, en 9 días te lo quito, o en 5, o en 3, o no sé. Y yo dije, ¿qué puedo perder? Si es que ya peor que ahora, ya me queda poco. Así que esto era un domingo, y ese mismo día busqué un billete, y el lunes siguiente me subí con Ramón aquí a la Peral. Así fue como me decidí a aprender a meditar. Porque la verdad es que en 3 días dormí toda la noche. Me relajó mucho, muchas cosas. Claro, me hizo un intensivo, estaba yo aquí con él, no había nadie más de alumno. Y ahí no es que decidiera aprender a meditar, sino que ya no dejé de hacerlo. Y después de una cosa vino otra. Ya vino a formarme como profesora, ya vinieron los retiros, ya. Y ya está hoy. Tras una crisis personal, y tras años de búsqueda, digamos, pues decidí empezar a meditar, caí por casualidad en Asturias con Ramón, y desde el primer momento sabía que eso era lo que había estado buscando. Necesitaba comprender muchas cosas y la meditación me ha aportado ese entendimiento. Mis primeros pasos fueron por necesidad. Yo estaba en tratamiento psiquiatra con muchísimas pastillas, llegué incluso a hacerme adicta a la medicación. Y tuve la gran suerte, hace 35 o 36 años, de encontrar a Rafael Navarrete, un jesuita, con el que me inicié con él. Y bueno, esa fe que él me transmitió de que las herramientas, cada uno lo teníamos dentro, era donde realmente nos podíamos apoyar, ¿no? Y que meditar era una pastilla. Entonces yo en aquella época, que yo iba con mi hijo a rehabilitación, era unos momentos así muy complicados para mí, pues cada ratito que tenía era para meditar. Porque la circunstancia mía en ese momento era que cuando tomaba el tratamiento estaba pendiente del reloj para cuándo me tenía que tomar el siguiente. O sea, estaba anulada totalmente. Así que, ¿qué puedo decir de la meditación, ¿no? Bueno, a mí siempre me había interesado el tema, ya desde pequeña, y empecé haciendo hatha yoga, por recomendación de un médico de cabecera,
bueno, estaba estudiando en la universidad y bueno, estaba un poquito nerviosa, nada normal, pero bueno, no me gustaba estar tan nerviosa, lo típico, contracciones musculares, y bueno, no me encontraba, pues me afectaban cosas y recurrí a mi médico y me comentó que había técnicas de estas orientales, de hacer relajación, de hacer meditación, que sentaba muy bien, que las practicaba y que probase, que me iba a ayudar muchísimo. Y entonces, en un principio, pues no hice caso porque, bueno, yo no creía en estas cosas realmente y me parecía que, bueno, pues por hacer todas estas piruetas y sentarte y respirar y tal, no, a lo mejor no me iba a ayudar en esto, aunque sí me llamaba la atención, eso es cierto, y me había siempre, bueno, pues seducido un poco el tema, ¿no? Y ya me decidí, me fui, lo hice, me gustó mucho, mi primera relajación que tuve con ese profesor de yoga, la cosa cambió. Empecé a ver un poquito la mente, cómo va de rápido, cómo va para el pasado, cómo va para el futuro. Y dije, a ver, esto no es de fuera, ¿no? No depende de lo exterior. Uno puede estar tranquilo aunque esté todo en ese momento alborotado. Entonces esto se puede conseguir por uno mismo, por decirlo de alguna manera, conseguirlo. El equilibrio lo tenemos dentro. Yo viví eso en mis clases de yoga. Entonces me gustó y luego de ahí me llevó a querer meditar. Y yo llegué a la meditación por un amigo de Avilés, que le había cambiado muchas cosas, lo vi mucho mejor, me habló de la meditación y bueno, pues más bien lo que yo ya sabía y me animé a hacerlo. Bueno, yo empecé en el 2008 a meditar. Antes había comenzado también de más chiquitito practicando yoga un par de años, me inicié en Reiki, estudié medicina china en Sevilla 4 años. Aquí también me abrió mucho pues, la mente, ¿no? A ver otras maneras de ver la vida, ¿no? De experimentarla, de sentirla. Y bueno, cuando comencé a meditar en 2008, pues fue cuando empezó a cambiar todo un poquito, ¿no? A ver la vida de otra manera, ¿no? A darle ese sentido que yo estaba buscando. De ahí el hecho de que me haya hecho profesor, porque pues siempre he querido compartir con los demás aquello que a mí me ha dado un beneficio y una calidad de vida. Hombre, el primer contacto con la meditación, yo mis 30 años, se puede decir que me consideraba una persona atea, ¿no? Aunque soy cristiana, me consideraba una persona atea y no tenía ninguna creencia en nada, ¿no? Pero a través de una crisis, que entonces empecé a buscar un sentido a la vida porque lo perdí completamente, encontré diferentes terapias, ¿no? Al principio psicológicas, terapia psicológica, un trabajo con la personalidad y con gestionar la depresión y el mal vivir y las pocas ganas de vivir que tenía. Y todas esas terapias un poco psicológicas algo introducían de la meditación. También llegó a mí diferentes libros que hablaban de la meditación. Y pues bueno, no es que fuera buscando la meditación, sino que en un curso pues de tantra conocí a Ramón y a partir de ahí fueron 2 años muy intensos donde me introdujo en el mundo, en este mundo, ¿no? Y toda la experiencia que obtuve de ese proceso pues me llevó a entender que sí que la terapia funciona, sobre todo al principio si hay mucho desequilibrio, hay mucha desintegración interior en las personas, funciona un poquito la terapia, pero lo que ayuda mucho, pues porque es una transformación profunda, no es que cambien las circunstancias, sino es la manera de percibirlas o de verlas. Y cuando empiezas a conocerte y a gestionar todo eso que te pasa, empiezas a confiar en la vida y te da mucha más seguridad. Y entonces descubrí pues que la meditación es una herramienta, yo diría, imprescindible para cualquier ser humano, la practique de la manera que la practique, ¿no? Con la técnica que practique, para poder aprender a vivir, amar, más que, porque si no es que estamos sobreviviendo, hay mucho sufrimiento desde la ignorancia, desde el no conocerte. Yo llevaba desde que tenía 20 años, llevaba buscando, porque ciertas cosas en mí yo notaba que no estaban bien, porque yo no estaba disfrutando como debería disfrutar de la vida, ¿no? Y estar en el presente, como la mayoría de las personas, o en presente o en futuro, creándome ansiedades. Y bueno, he buscado, he probado hacer muchas cosas y ninguna me llevaba a eso de estar realmente bien, eso de que te dicen, tienes que pensar en positivo. ¿Y cómo lo hago?
No puedo metérmelo en la cabeza y vivirlo, ¿no? Y bueno, y con pues una persona me habló hace 6 años, un fisioterapeuta, me trató las contracturas de la espalda y digo, tengo muchísimo estrés, siempre voy por la vida corriendo, muchos deberes, obligaciones, todos son obligaciones. Y él decía, tienes que ver a Toni Bassotti, es profesora de meditación. Y bueno, pues la he visto y he hecho un curso con ella y desde entonces pues estoy metiéndome más y más. En un momento de mi vida me pasó algo, una crisis, por decir así, y cuando salí de ahí pues notaba como un vacío y empecé a leer y encontré libros de meditación y esto, y fue lo que me llevó poco a poco a empezar a meditar. Y después un día pues busqué a alguien que me enseñara y apareció Ramón, claro. Yo empecé a meditar en el 2009 y empecé a meditar por casualidad, ¿no? Se dice, por causalidad, no, por un maestro que tuve en un curso de crecimiento personal, que fue para mí un curso muy revelador y que me ayudó mucho y que me dijo, medita, medita, medita. Me lo dijo 3 veces mirándome así, medita, medita, medita. Y dije, bueno, vamos a meditar. Y entonces empecé a buscar y fue un poco regular porque encontré muchas escuelas que no tenían mucho que ver conmigo, ¿no? Que había ahí, a mi entender, mucha forma y muchas cosas raras. Y al final encontré Ipsu y bueno, aquí estoy, me quedé, me encantó. Pues supongo que ya un poco la tendencia la tenía, en el sentido de desde de jovencito ya estudié en colegio de monjas, y dentro del colegio de monjas participé en grupos de profundizar en temas religiosos. No era yo muy de esto, pero me gustaba, es decir, no dudaba mucho y tal, pero me gustaba y realmente tuve buenos maestros en este sentido. Y después, bueno, la vida te va llevando, pero siempre quedaba eso de qué pasa con la vida. Yo me hacía muchas veces la pregunta, primero con el mundo exterior, ¿qué pasa con este mundo? Y me fui al África y tal, porque no entendía que unos pudieran vivir tan bien, otros tan mal. Primero focalizado afuera, viajé y al viajar fuera y todas las experiencias te van trayendo siempre a ir hacia ti, no tanto hacia afuera. Los últimos viajes ya eran más hacia mí y al final, después de viajar bastante a países diversos, desde el Togo a Nicaragua a Noruega, cuando regresé otra vez a Cambrils, ya regresé buscando esto, entonces encontré a Rosamari y a Ramón, que me enseñaron esto. Estas técnicas me han aportado pues, mucho bienestar, mucha focalización, mucha efectividad en las tareas a desempeñar y mucha felicidad y valorar la vida tal y como es. Muchísima serenidad. O sea, es que es la herramienta para poder parar. Poder parar y sentir. Dejar de estar en mente y empezar a vivir desde el corazón. Comprensión, entendimiento y alegría. Calma, plenitud, encontrarme a mí mismo también, eso ha sido importante, y sobre todo sentirme tranquilo conmigo mismo, que eso a la vez yo creo que es lo que hace que expandas esa energía al resto de las personas que tienes alrededor. Es un cambio también psicológico, de personalidad, que luego eso se transparenta más a cuando te ven las personas, ¿no? Que te ven más tranquilo y más calmado y con un bienestar, que de otro modo, y esa plenitud que hemos hablado, ¿no? Esa plenitud que te sientes bien, ¿no? La meditación en mi vida ha traído una quietud mental, sobre todo disminuir el ruido mental que había en mi mente,
y ser consciente de las sensaciones corporales y hasta del latido de mi corazón, que no estaba acostumbrada a escucharlo. La meditación, lo primero que me ha traído es la paz, que yo la perdí durante mucho tiempo. El conocerme a mí misma, el darme cuenta qué tipo de pensamiento eran los que provocaban el que yo estuviera mal. El conectar con esa calma cada día. El aceptar cada cosa que va surgiendo, sin ponerle etiqueta, sino como experiencia, sabiendo que cada circunstancia que me llega es adecuada, aunque mi mente limitada no lo entienda. Todo es adecuado y siempre es, pues, para elevarte, no para hundirte. Pues ha traído calma, serenidad, dormir mucho mejor, una dulzura especial, unas sensaciones, una sensibilidad especial con las personas, distinta a la que vivía, y bueno, alegría, bastante más alegría. Bueno, pues en mi vida lo que he traído es darle sentido a mi vida, porque yo de siempre, desde que tengo uso de razón, siempre me he estado cuestionando, ¿no? Porque en la sociedad que vivimos se vive de determinada manera. Siempre le digo a mi madre y se enfada conmigo porque le digo, es que aquí en España siempre es lo mismo, sota, caballo, rey. Cásate, ta, ta, ta. Bueno, pues hay unos patrones definidos y parece que cuando te sales de ellos, como que no encajas en la vida, ¿no? Entonces, para mí la meditación lo que me ha aportado es ese sentido, ¿no? Eso que yo siempre he estado buscando en el exterior y al final realmente lo he encontrado en mí, ¿no? Meditando. Una calma tremenda. Un darse cuenta de lo que estás pensando o haciendo o diciendo o de por dónde te van a llevar lo que estás pensando. Y claro, al darte cuenta ya tienes la opción de decidir, de tomar la rienda. Y eso es que es un cambio abismal. Es que la vida de ir en automático, enfadada, gritando o llorando por las esquinas a... me ha aportado justo eso, bienestar. Poder ser feliz, no depender del exterior, sino de mí misma, de mi interior, y poder dar. No esperar que me venga todo de fuera, sino que yo mediante, si yo estoy bien, el alrededor está bien. Ha traído a mi vida la meditación confianza. Confianza conmigo, confianza con la vida. Me ha dado mucha más seguridad en el desenvolvimiento del día a día. Y alegría, bienestar. Mis circunstancias, hombre, no podría decir que son las mismas que 10 años atrás, ¿no? Pero sigo viviendo en la misma casa, sigo teniendo la misma familia, sigo teniendo el mismo trabajo. Es decir, que sí que hay muchas circunstancias que son las mismas, pero mi manera de vivirla es totalmente diferente. La meditación ha cambiado mi vida, si quieres. Era una persona que sufría un montón por todo. O sea, era desde muy pequeña, me recuerdo... sintiendo que este mundo no podía ser así, no era como todos, una mierda. Y entonces de pronto te pones a meditar. Bueno, es que lo mío fue como un probar acercamiento a la meditación, alejarte, acercarte y alejarte, y de pronto cuando ya te pones a practicar en serio, que fue así como un boom, me vine aquí al ashram. Entonces es 9 meses aquí metida, era como ya está, o sea, te dabas cuenta de que es que estaba mirando la vida con la cabeza, pensando lo que tiene que ser o lo que yo creía que tenía que ser. Entonces te quitas todo eso y dices, bueno, pues déjate que sea. Y entonces empiezan a pasar cosas. Aportó la capacidad de abrir el corazón sin miedo, porque en la sociedad me lo habían cerrado. Me había creído yo que me decían que lo cerrase, claro. Bueno, en realidad no te trae nada, te quita el rollín,
Claro, uno está siempre con la mente, siempre ahí run, 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 pensando esto, lo otro, tal, y te identificas con eso, y la meditación te ayuda a quitar la atención de ahí y ponerla en otra parte, ¿no? Más o menos. ¿Qué ha traído a mi vida la meditación? Pues ha traído mucha paz, mucha tranquilidad, mucha seguridad, mucho conocimiento, ¿no? Mucho entendimiento, más que conocimiento, entendimiento, ¿no? De lo que es la vida, de cómo somos, cómo funcionamos, y saber controlar tus emociones, saber manejarte mejor, ser un poco más libre, o bastante más libre, y conducirte mejor, dominar mejor tu vida. Bueno, pues a través de unos amigos que sabían sobre mi experiencia en la meditación, pues me invitaron a una charla. Y la primera impresión que a mí me dio, que fue fantástica, era pues que había una persona musulmana, otra era budista, otra era católica, otra pues creía en las energías. Y ahí percibí que, bueno, que era una escuela muy abierta y que en realidad daba igual la creencia que tuviera cada persona, que existía un gran respeto sobre ellas y que la meditación que se iba a enseñar era compatible precisamente con las creencias de cada uno, ¿no? Bueno, pues un día, cansada del ruido mental que tenía, busqué por internet y encontré varias escuelas de meditación. Realmente lo que me impulsó a contactar con la fundación fue el carácter científico de las técnicas y no estar adscritas a ninguna ideología religiosa, ¿no? Bueno, había encontrado varios maestros, había intentado practicar meditación yo por mi cuenta, vipassana, había conocido budistas y tal, pero bueno, esto como muy intermitente, ¿no? Esto que meditas 4 días, parece que entras un poco, te vas a algún retiro, vuelves y como que no te anclas. Y fue en 2014 cuando fui al retiro anual de mayo de Matarascañas y claro, Ramón lo contaba de otra forma. No había nada tan mágico ni tan energético, o sea, lo entendí perfectamente y ahí fue cuando ya dije, hey, esta gente me lo cuenta como yo lo entiendo y tal. Pues me metí en Google y le di al buscador y la primera escuela que me transmitió seriedad, me transmitió que tenía conocimientos sólidos, levanté el teléfono, hablé con Ramón y me vine. Bueno, a mí me ha sorprendido gratamente. La verdad que cuando vine la primera vez venía con mi, digamos, un cliché, ¿no? Yo pensaba que era de una manera, pero realmente a mí la escuela de meditación me ha respondido muchas preguntas que yo tenía internas, ¿no? Porque si bien estamos enseñados aquí en España en el catolicismo, como religión, aquí en España, sí ya iba yo buscando algo más abierto, aparte de la religión católica. Y aquí me han enseñado, por ejemplo, que todas las religiones al final enseñan el amor y enseñan muchas cosas que son las mismas. La esencia es la misma, ¿no? Y entonces al final eso me sentí muy contento, decir, bueno, no tengo que buscar más, lo tengo en la escuela de meditación porque al final están todas las religiones en una, ¿no? Y te da respuesta a esa espiritualidad que iba buscando, ¿no? Y luego la metodología, pues fantástica, yo creo que los profesores son geniales, yo he aprendido mucho y sobre todo me ha abierto un mundo que de otra manera yo tenía esa frustración en lo que es en ese área de la vida, ¿no? Pues la simplicidad, que no complican, hacen la meditación accesible a todo el mundo, que pueda llegar a todos y no a unos pocos. Pragmatismo. Bueno, sí, pragmatismo. Y después sencillez y claridad y nada dogmático, claro. Que vas a meditar con cualquiera,
y enseguida es como, ¿tienes qué o no tienes qué? O... Y aquí es como, bueno, tú déjate ser y practica esto y ya cada uno va creciendo. Para mí, por lo menos, las técnicas es que son muy fáciles y son muy potentes. Es decir, el efecto que tienen las técnicas estas en la vida diaria, cómo por lo menos a mí, hablo en primera persona, hablo por mí, cómo a mí me han estas técnicas ayudado a atravesar, a transitar pues situaciones que la vida me ha ido trayendo, situaciones a veces difíciles, situaciones complicadas, situaciones tristes, y bueno, la fuerza y es que da, que a mí me ha dado, pues es lo que más destacaría. Y después también es que son muy fáciles, no requieren esfuerzo. En esa práctica diaria, cotidiana, de uno solo, en la meditación diaria, en las meditaciones diarias de cada uno, son muy fáciles. Es práctico, efectivo, sencillo y que funciona. Destacaría que son unas técnicas que para mí son muy sencillas de practicar, y para la gente son súper sencillas de practicar y muy agradables, con lo cual no es nada forzado o que sea antinatural. Mira, de principio, cuando he ido conociendo todo el mensaje de Gururar, Ananda Yogi, yo sentí que realmente había llegado al sitio donde yo estaba buscando. O sea, yo buscaba una cosa, otra cosa, y cuando empecé a practicar estas técnicas, que yo considero que son muy potentes, y en muy poco tiempo vas sintiendo esa conexión con esa energía, pues dije, mi camino era este, he llegado aquí, es realmente donde tenía que llegar. Y me he quedado. Bueno, el que es sencillo de hacer, no es nada complicado, todo el mundo lo puede hacer y es una cosa práctica. Pues me parecen unas técnicas muy, ya no solo las técnicas, sino la forma de mostrarlas, ¿no? Hay mucha, es cómoda, hay mucha apertura, o sea, no es la rigidez que te pueden dar en algunas otras clases en cuanto a postura, si te pica no te muevas, aquí, bueno, si te pica te rascas. Y entonces a mí yo esa frase cuando me la dijo Toño me encantó, porque dije, eso es lo que yo quiero. Y no sé, esa facilidad creo yo, que hace que te sientas cómodo, que no te importe sentarte un día, ni otro, hasta que ya se hace un hábito. La facilidad de comprensión, porque Ramón lo explica todo muy sencillo. Entonces, es como el lado místico que existe y que te lo explica muy bien, sin esa connotación religiosa, que también es un poco lo que buscaba yo. Y, no sé, su sencillez, que es como de andar por casa, es muy humano y esto es muy cómodo, o sea, te sientes muy cómoda con la gente. En la fundación enseñamos un método, se llama el método POU, que es aprender a... más que aprender es darse cuenta, no es desplegar. Ese POU es paz y desenvolvimiento, traducido al español, ¿no? A encontrar la paz que siempre está, pero que no nos damos cuenta, ¿no? Por ese movimiento que hay en la mente. Y este método enseña a las personas a vivir un día tras otro, ¿no? Para entrenar a la mente en el presente, en un espacio de tiempo que se pueda gestionar. Y empezamos, pues, cuando despertamos por la mañana nacemos al día, y cuando nos vamos a dormir morimos al día. Es decir, aprendemos a vivir la vida un día detrás de otro, y durante este día aprendemos a vivirlo, más que a sobrevivir, como nos pasa a muchos de nosotros desde la ignorancia, de no saber ni cómo funciona la mente, ni porque no nos conocemos realmente quién somos. Porque coge la parte científica y la parte espiritual, y no es que las aúne, sino que son una misma cosa expresada de dos formas diferentes. Entonces,
El hombre y la mujer occidental necesitamos entenderlo todo con la mente. De hecho, cogemos un libro sobre musculación y necesitamos entender cómo van las máquinas musculares y luego no lo practicamos. Pero ya lo sabemos, ¿no? Y así lo hacemos con todos. Como que el saber tiene que ser algo que nos da mucho valor. Y realmente sí, el saber, bueno, no ocupa lugar en las estanterías. Pero es, yo creo que a veces es como pececitos así para pescar, ¿no? Lo que se da para pescar se le tiene que dar a la mente para que esté distraída un rato y no te moleste. Y entonces eso se consigue mucho aquí en la Sociedad Española de Meditación, de que recibes unos conocimientos técnicos y científicos y toda una explicación que hace que tu parte racional no esté ahí todo el rato diciendo ¿y esto por qué? ¿Y aquello qué pasa? ¿Y esto dónde se ha comprobado? No, se queda como tranquilina y entonces tú puedes dedicarte a la parte espiritual, a la práctica espiritual, ¿no? Es una cosa que a mí me enganchó desde el primer día. Y luego porque las técnicas son efectivas y son muy potentes. Es un método muy eficaz, muy fácil de aprender y te lleva a la esencia de lo que es la meditación, te lleva muy rápido, con muy buenos resultados, muy, muy rápidos. A mí lo que más me gustó es justo esto que te decía, ¿no? Que respecto a otros sitios que había probado y que fui, pues no había una forma tan doctrinal, tan de escuela, tanto de rito, ¿no? Sino que era para, a mi entender, va mucho más a la esencia, va mucho más a las fuentes, va mucho más a todo lo que es común a todas las tradiciones. Yo me he sentido mucho más libre en mi manera de aprender a meditar que en otros sitios que es muy reglado, muy pautado. Y esas reglas y esas pautas, al final, yo, a mi manera de ver, han sido muy de forma, no de fondo, no de esencia, ¿no? A mí la EFSU es el único lugar que yo he visto que me ha contestado todas mis preguntas. Y soy preguntona, ¿no? No sé. Vale, pues la verdad que de hoy en día lo que practico es estas técnicas de meditación. A mí lo que más me ha aportado es una disciplina, porque al final es sentarte a meditar y son técnicas agradables para hacer y sobre todo porque está orientada a las personas de hoy en día como nosotros, gente de, pues eso, mujeres de casa, bueno, vamos de casa y pues que son técnicas fáciles. Y sobre todo que ves fácilmente, ¿no? Ese desarrollo que hay en ti y sobre todo que no necesitas de hacer pues, ni rituales, ni cosas de deidades, que no lo critico porque por un lado también me gusta, pero bueno, que está más adaptado para la gente de hoy en día para vivir más plenamente tu día. Y entonces la gente de aquí, sobre todo aquí en España, pues lo recibe con los brazos abiertos. Sobre todo puedo destacar la limpieza que existe en la cabeza con los pensamientos, en el momento que tú entras en meditación, al momento que sales de meditar. Es totalmente es iluminado, es como no existe el pensamiento frustrante, ni es un proceso de despertar, es como desaparece, se limpia. Y a mí siempre que medito me pasa algún pensamiento extraño que al final acabo disolviendo. La meditación, el milagro de la vida. La meditación es una oportunidad, para llegar a tu verdadera esencia, para limpiarte esas creencias y esos condicionamientos que nos hemos ido acumulando a lo largo de la vida. Y es una oportunidad para verte a ti, para amarte a ti y aceptarte a ti, y luego poder amar, aceptar y valorar al resto. La meditación es algo que se retroalimenta a sí misma y la meditación es atención, que al mismo tiempo la atención es lo que hace falta
para meditar, pero el resultado final de la meditación es la atención, en mayúsculas. La meditación es una manera de desplegar mi personalidad y de sentirme cada día más en plenitud y más integrada, ¿no? A nivel de cuerpo, sentir mi cuerpo como un todo. La meditación es un poco entrar en ese espacio de silencio, sin los pensamientos que te estén aturullando todo el rato. La meditación para mí es la espina dorsal de mi vida, la que me da fuerza, la que me ha ayudado en tantísimas situaciones de mi vida a llevarlos mejor. Estar sin estar en la cabeza, estar en el corazón, meditar posiblemente sea abrir el corazón, estar desde el corazón en vez de desde la mente, ¿no? En todo lo que hagas. La meditación, bueno, pues la meditación es una técnica, se podría decir, a ver, para que la gente lo pueda entender. Meditación son técnicas que te llevan a estar contigo, a estar en meditación. Puede ser una técnica de mindfulness, se podría decir eso, la meditación. Una técnica de mindfulness pues muy profunda, te lleva a estar en la hora, te lleva a estar contigo, a tu interior. Y bueno, pues yo lo recomiendo a todo el mundo, los efectos son maravillosos y es muy fácil de practicar. La meditación es desarrollar esa parte interior espiritual que cada uno tenemos en su interior y poder reconocer al final realmente qué es en realidad aquello que es lo que tú eres, o sea, conocerse a uno mismo. Despertar la esencia. Y la meditación pues sería otra herramienta o técnica que una con las otras se compaginan para llevar siempre la mente al presente. Y en este caso la meditación es una herramienta que se practica solo, normalmente sentado, tú contigo mismo, sin acción aparente más que observarse a uno mismo, y que después sí que tiene sus beneficios en el día a día y que nos va llevando siempre pues a lo mismo, al mindfulness, a la atención plena, entre otras cosas. La meditación es un proceso interior donde tú misma escuchas tu silencio para poder estar en un estado de armonía y de paz y poder encontrar dentro de ti la felicidad. Las experiencias desde que medito son durante el día a día. Vives más consciente, más presente. Observas la naturaleza desde el amor. Eres más agradecida. Hueles lo que significa oler. Saboreas. Es como si vivieras en fragmentos y no vives en un paso adelante y en un paso atrás, y eso hace que te concentres y seas feliz, como si solo existiera un instante, ese instante, y es felicidad. Sobre todo el sentimiento de amor hacia mí misma ha ido creciendo cada vez que he ido practicando la meditación de una forma más regular, y realmente el amor es lo que destacaría, lo más importante. Bueno, yo al principio tendría que destacar muchas experiencias, porque cuando empecé a meditar, pues mi sistema nervioso estaba bastante alterado. Y al pararme, entonces empezaba a descubrir una serie de cosas que nunca había descubierto. Y veía luces, y sentía cosas, y percibía cosas que me corrían por el cuerpo.
Y entonces, claro, Ramón me dijo una vez, más de una vez, me dijo, bueno, mientras tengas sensaciones y experiencias, disfrútalas. Porque no es la meditación en sí, ¿no? Y ahora con el tiempo, pues ahora me siento a meditar y lo que puedo decir que experimento, hay veces que experimento inquietud porque pues a lo mejor estoy muy activa o tengo otras cosas y me... Pero hay veces pues que entro en un profundo silencio y eso está muy bien. Bueno, he experimentado una gran transformación. He hallado paz, como dije antes, entendimiento, y se me han clarificado muchas situaciones que me han surgido en la vida. Me he dado cuenta de muchas cosas. No, o sea, la conexión con la serenidad que tienes cuando estás en ese estado, o sea, y la lucidez con la que luego ves las cosas. Porque ya no solo el estado meditativo cuando te sientas, sino luego la claridad mental que tienes cuando sales fuera. Y empiezas a ver las cosas que dices, joder, ¿no? Las ves como desde un tercer, de manera objetiva. Empiezas a ver cómo actúas, cómo piensas, cómo se mueven todas las energías de tu familia, de tus amigos, de tal, todos los espejos con los que te encuentras, pues tienes mucha claridad mental. No, yo no soy persona de tener experiencias durante las meditaciones, es decir, la mejor experiencia que tengo durante la meditación es la paz, ese sentimiento, de esa sensación de quietud, de paz, incluso bueno, en algún momento de, bueno, como de que el tiempo se diluye, esa sensación de paz. Y después también yo creo que es importante que no se tengan expectativas a la hora de meditar, porque lo verdaderamente importante no es lo que pasa durante la meditación, dentro de la meditación, tener expectativas de tener experiencia. Lo importante es lo que ocurre fuera de la meditación, el tiempo, la vida que vivimos cada día, cada momento, y cómo la meditación nos ayuda a vivir esa vida. Pues experiencias, a ver, hay experiencias de sentir un bienestar muy grande, de que a lo mejor estás muy cansado, voy a hablar un poquito como de las físicas de alguna manera, ¿no? De estar a lo mejor muy cansada, de haber llevado un día cansado, llegas a tu casa, haces tu meditación de por la tarde, es muy bonita, se utiliza un mantra, y entonces caer como una especie, no sé, ensoñación, ni está un poco sueño, es una especie que no te das cuenta en ese momento. Ya no estás pensando, ya no sabes si estás pensando o no estás pensando. El caso es que cuando te empiezas a abrir los ojos y ya terminas tu meditación, pues te encuentras con un descanso total. Muy tranquilo, se ha ido todo a lo mejor con lo que venías preocupado. En mi caso, venía preocupada, me acuerdo aquel día estaba empezando a meditar por muchas cosas, del trabajo, qué tal y qué cual. Sentía hasta un poco sensación de miedo. Me senté a meditar, a hacer mi meditación de por la tarde. Y cuando abrí los ojos, digo, pues, ¿qué ha pasado? No sé dónde he estado, te entra una sensación así, pero te notas totalmente despejado, como con energía, ¿eh? Entonces, bueno, pues muy, la verdad es que muy bonito. Aparte, en cuanto a salud, que siempre se habla también de estos temas, pues es muy reponedor. Hay estudios científicos sobre la parte neurológica, cómo incide la meditación y estas técnicas de mindfulness. Y yo aquel día, pues puedo decir que lo viví. Bueno, ese y muchos más días. Y luego, pues tengo otras experiencias, pues bueno, la parte que a veces gusta mucho, ¿no? Porque es la parte a lo mejor de percepciones, intuiciones, y bueno, pues también es una experiencia agradable. Esta es una pregunta interesante, porque aquí hay un poco de debate, ¿no? Entre las experiencias cuando meditas, entre no. A veces la gente empieza a meditar o quiere meditar porque cree que va a tener una experiencia de iluminación y no sé cuántos y... Y no, no es eso. Realmente la experiencia mejor de meditar es estar en estado meditativo. No estar. Estar ahí en ese espacio que uno solo sabe que ha estado cuando vuelve y dice, uy, ¿dónde está? Sin dormirse. Pero, por otro lado, sí es cierto que como no todas las meditaciones son iguales y la mente no para de funcionar porque es su trabajo, ¿no? Igual que el corazón su trabajo es latir, la mente su trabajo es estar funcionando.
Entonces, con la meditación aprendes a no aferrarte a esos pensamientos, a no hacerles caso. O como decía uno, bueno, ya, ya, pero ¿y si pienso y si pasa? Pues si pasan, se los saluda y se los invita a que sigan su recorrido, ¿no? Pero sí es verdad que alguna vez, en estado meditativo, he tenido como flashes, intuiciones. Yo lo definiría en si quieres mostrar al mundo lo mejor de ti y mostrar al mundo y a ti mismo. Porque muchas veces el problema es pues que ni siquiera nosotros nos conocemos. Entonces sacar pues la esencia, la luz de cada uno. Yo lo definiría en eso, no en tres motivos, sino básicamente eso, sacar lo mejor de uno mismo. Mostrártelo a ti y al mundo. Encontrar tu casa, tu hogar. Y con él puedes ir a todas partes. Superar miedos. Y vivir desde el amor. Pues bueno. Es evidente, no sé si serían tres razones, cuatro razones, pero fundamentalmente lo que te comentaba antes es que la meditación nos ayuda, a mí me ha ayudado a cambiar mi vida y a transitar por las situaciones que la vida me ha traído, que yo muchas no las he elegido y que habría incluso preferido que no me las trajera, bueno. Y bueno, me ha ayudado muchísimo, me da una fuerza muy grande. Aprender a parar, que al final vamos como autómatas por la vida y la vida es solo una y hay que vivirla de verdad, no seguir la corriente del río. Aprender a parar y reconectarte contigo mismo, que estamos súper desconectados de lo que somos en esencia, porque nos vamos a los mundos de Yupi y creemos que somos una cosa que luego no somos. Entonces, reconectar con la esencia y aprender a fluir, ¿no? Yo ahora el otro día le decía a Eva que es una frase que me repito mucho, de todo está en orden. Aceptar que todo lo que te viene y te viene por algo y con un aprendizaje detrás y no encabronarse con la vida. La primera razón es encontrar la paz interior, porque si no estás bien, no estás bien. O sea, si tú no estás bien contigo misma, no puedes estar bien en ningún sitio, ni tener nada. Después que cuando tú encuentras esa paz interior, también encuentras esa confianza en la vida, cada día, ¿no? De saber que, por lo que he dicho antes, ¿no? Que todo lo que te va surgiendo es adecuado y lo mismo cuando estamos meditando que vamos observando los pensamientos como si fuera neutro, aprendes, o yo quiero transmitir eso, ¿no? Que cada experiencia tiene un gran aprendizaje que nos ayuda a crecer, ¿no? Ese sería el segundo. Y el tercero es todo el amor que se despliega cuando se está meditando. Es como si se fueran derrumbando, ¿no? esos muros, ¿no? Y vas conectando solamente con la mirada y el abrazo, ¿no? Con la persona que está cerca. Que piense alguna vez si ha querido ser libre en su vida, si le gustaría cuando se mire al espejo ver un poco más allá de lo que hay detrás del espejo y que no busque la razón para meditar. Para meditar no hay razón, hay emoción, es algo que va más allá de la razón. Desde la razón nunca irás a meditar.
meditas desde la emoción, desde la pasión, desde donde llega el amor, desde donde sale y desde donde se proyecta el amor, eso es lo que te llevará a meditar. En principio yo creo que la meditación te puede ayudar, una primera razón, yo creo que a ser más feliz, más pleno. La segunda razón yo diría a no vivir la vida sin disfrutarla, porque con el mundo de hoy lo que haces es ir muy rápido y realmente no estás disfrutando el presente, ¿no? Realmente te pasan los días y no te enteras. Al final lo que está pasando, no estás disfrutando el momento, ¿no? Entonces yo creo que se te escapa la vida sin disfrutarla, ¿no? Entonces ese sería un segundo punto. Y un tercero, yo creo que también eso ayudaría a la humanidad en general a entendernos todo mejor, porque si todos elevamos el nivel de conciencia individual, el colectivo también vamos a llegar a un nivel más pleno como colectividad, y eso en el mundo que de hoy se necesita mucho, ¿no? Llegar a ese nivel de amor, ¿no? Podríamos decir 330, 333 y lo que fuera, según el momento. Realmente, una razón para aprender a meditar, si alguien me pregunta, ¿y yo debería meditar? No, sí, no. Yo creo que en el momento en que alguien ya se está planteando que quizás tendría que meditar, es porque algo ya le está diciendo que hay que ir más allá. Entonces, si tienes ya como el gusanillo de que quieres aprender o quieres ver lo que es o quieres olisquear, lo pruebas. Cuando salgas, yo recuerdo a una amiga que se vino conmigo y cuando salió, bueno, encontró algún pero, algún tema de estos, y yo le hice una pregunta, digo, vamos a ver, Ana, se llamaba Ana. Digo, Ana, tú estás, te sientes, no estás. ¿Tú te sientes mejor o peor que cuando hemos llegado? Se queda así y dice, hombre, mejor, mucho más tranquila, funciona. Y ya está, es probar. Y entonces para eso, que eso no lo he dicho antes, para eso en Cambrils, igual que en Riudoms, que somos todos Tarragona, hacemos unas sesiones abiertas, semanales de meditación, donde se medita en grupo, para poder experimentar lo que es la meditación y para poder tener un punto de anclaje donde encontrarnos todos. Hombre, razones hay todas. Lo importante es que la persona quiera hacer el curso. Porque razones es que, claro, todo cambia. Y todo es para bien. Entonces, si quiere hacer el curso, que lo haga. Y si no lo quiere hacer, pues que no lo haga. Pero es claro. Son todo beneficios, vamos. Bueno, yo diría que una de las primeras razones que empieza la gente a meditar es muchas porque buscan relajarse. Llega mucha gente a la meditación porque está estresada, por mucha inquietud. Y sí practica, claro, porque es la meditación es práctica hasta que no despiertas esa habilidad, es una práctica. Pues una de las primeras razones es encontrar relajación o quietud o paz o bienestar físicamente, ya. También me encuentro muchas personas que han venido con diferentes dolores y que la meditación los ha hecho más fuertes, más resilientes al dolor. Y la tercera, y yo diría que es la más importante, ¿no? Es como darte cuenta de quién eres. Bueno, pues una de las razones principales, como en mi caso, ¿no? Pues encontrar un sentido, sobre todo cuando hay gente que viene que quiere aprender a meditar, siempre es porque en su vida hay algo que no está bien, ¿no? Ya sea por ansiedad o porque tiene algún problema de pareja o que algo no le cuadra, ¿no? En su vida, que tiene que equilibrarlo. Entonces, las técnicas de meditación, pues al final te dan una habilidad para saber gestionar, ¿no? Todas esas emociones, esos pensamientos. Entonces, simplemente con eso ya va a ser todo un logro, ¿no? Para mejorar tu calidad de vida. Y sobre todo en la meditación, que no va a ser que tengas unas experiencias, simplemente con que tú sientas una paz, ese gozo en cada meditación que tienes,
pues ya te estás llevando un beneficio para ti, ¿no? Y muchas veces no hay que ir buscar algo en la meditación, sino todo lo contrario, lo que haces es liberarte, liberarte de miedos, de ansiedad, de preocupaciones, y te das cuenta que la vida es mucho más sencilla y lo que es una aventura. Razones para meditar. Bueno, es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Puestos. No, ahora en serio. Pues, tres razones para meditar. Si tú quieres estar feliz, de verdad, feliz con mayúsculas, no feliz de eufórico, no feliz de. Sino vivir con plenitud, vivir plenamente consciente, alegre y tranquilo, medita. Medita. Si tú quieres. Comprender qué te pasa, por qué te pasa las cosas, medita. Si quieres dirigir tu vida y no sentirte un poco que las personas, que las circunstancias, que tu entorno, ¿no? O sea, al final ni las personas de tu entorno ni las circunstancias en las que estás tienen que cambiar o no van a cambiar. Tu jefe es tu jefe, tu mujer es tu mujer, tu hijo es tu hijo, nada de eso tiene que cambiar para tú estar bien, simplemente tienes que estar bien. ¿Y cómo se hace? Medita y vamos, no hay vuelta atrás. Eso es lo bueno, ¿no? Que no hay vuelta atrás, que cuando conoces algo ya no lo puedes no conocer, ¿no? Puedes practicar o no practicar, todos pasamos etapas de que practicamos más y practicamos menos, pero no puedes no saber, ¿no? Y eso, yo no he encontrado otro camino, si lo hay, por favor, compartir. Pero no he encontrado otro. Sí, encontraría la de sentirte más sereno, más en paz, que ya lo he dicho varias veces en esta entrevista. Me parece fundamental, porque la vida la vives de otra manera. La de la alegría que te entra por dentro, también la de la alegría, es distinto. Y una dulzura que hay en el corazón. Te aprecias tú más, por decirlo en términos que hoy se utilizan mucho. Tienes más confianza en ti y en los demás. Entonces la vida se te hace más agradable, más tranquila, más bonita.